Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa. Mire usted, tenemos la condición de sistemas frontales sobre la República Mexicana. Actualmente tenemos justo lo que es en el Golfo de México y Mar Caribe, el Frente Frío número 32. Bueno, pues este 32 continuará su viaje hacia el Mar Caribe, por supuesto, y dará lugar a precipitaciones en el litoral del Golfo de México, el sureste y la península de Yucatán. De ligeras a ocasionalmente moderadas estas precipitaciones. Y también podemos presentarle a usted la condición del siguiente. El siguiente frente, que es un frente, el número 33, usted lo puede apreciar claramente en esta serie de imágenes del satélite, y que podemos observar que habrá aumento de nubosidad, usted también aquí la aprecia, aumento de nubosidad sobre Baja California y Sonora. Este sistema dará lugar a eso, a nublados con precipitaciones que van de moderadas a ocasionalmente fuertes, y por supuesto el viento que llegará desde el Pacífico Norte hacia el norte de la República Mexicana con velocidades que pueden alcanzar los 50-55 kilómetros por hora, al igual que en el centro, también sigue circulando algo de viento sobre el centro de la República Mexicana. En cuanto a lo que es la precipitación, mire usted, la precipitación sigue presentándose, como ya hemos indicado, sobre el oriente de la República Mexicana, de ligera a ocasionalmente moderada. En el noroeste será de moderada a ocasionalmente fuerte esta precipitación en las próximas horas. De temperaturas, podemos también mencionarle, las temperaturas no tendrán gran cambio con respecto a las pasadas 24 horas, porque la mañana sigue siendo bastante fresca para los estados del noroeste, con temperaturas máximas que van desde los 25 hasta los 30 grados Celsius, con un poco de nubosidad, y desde luego las precipitaciones que habíamos mencionado en el norte de la península de Baja California. El noreste seguirá recuperando su temperatura, porque el sistema de aire frío del 32, bueno, pues se ha limitado muchísimo, ha perdido mucha intensidad, y las temperaturas se irán incorporando a valores más agradables. La mañana sigue siendo bastante fría para esta región. Para el centro, temperaturas que van de templadas a cálidas, y en algunos lugares incluso calurosos los valores de temperatura. Ya allá en Morelia son 24 a 26 la temperatura máxima, incluso en lo que es el estado de Morelos, en Cuernavaca, podemos esperar desde los 28 hasta los 30 grados de temperatura máxima en las próximas horas, con un cielo poco nuboso, de hecho despejado, buena parte del día, muy soleado. Temperaturas para el sureste que continúa también bajo los efectos de ese sistema de aire frío, poco a poco se va recuperando la temperatura, y esperaremos unos valores que se acerquen a los 30 grados en la mayor parte de esta región del sureste y la península de Yucatán, al igual, cerca de los 30 grados la temperatura, pero créame que próximamente ya tendremos valores mucho más agradables en estas regiones. En tanto que para la capital de la República Mexicana, estos tres días, jueves, viernes y sábado, valores muy agradables, 26, 27, 27. Las mañanas siguen siendo muy frías para nosotros, los capitalinos, y que serán de 5, 6 y 6. Esta es la condición de temperaturas en los próximos tres días. Y el cielo, observe usted, cielo despejado, buena parte del día, algunas nubes por la tarde, pero serán días realmente muy, pero muy soleados. Es la condición del tiempo en la República Mexicana. Y síganos por Twitter, con agua-clima.